Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita y compartas estos videos. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para esta semana, Capricornio, te dicen estos maravillosos seres de luz que son los ángeles, que no te quedes con la intención de llevar a cabo ningún proyecto o alguna idea e inspiración que ha llegado a tu mente. Es una muy buena semana para darle vida a todas esas ideas e intenciones. Te dicen los ángeles que para esta semana van a llegar a tu vida satisfacciones que van a ser celebradas. Esas celebraciones te van a causar una paz interior, una alegría y un triunfo. Te dicen también los ángeles que al final de esta semana estarán llegando las bendiciones a tu hogar, esas bendiciones de sanación, de paz interior, física, mental y espiritual, las estarás recibiendo a lo largo de esta maravillosa semana por parte de los ángeles. En el amor te dice el universo, Capricornio, que te estás sintiendo extraño, extraña en esta nueva relación de pareja que el universo te está permitiendo disfrutar. Esto es porque es una relación totalmente diferente a las que estabas acostumbrado o acostumbrada. Es una relación que está fluyendo e incluso dudas que si sea verdad. Deja que esta emoción fluya, deja que el amor, deja que todas estas ideas lleguen a tu vida y que esta nueva relación te permita establecerte emocionalmente. Deja esta sensación de extrañamiento. Tienes que vivir el aquí y el ahora. No te proyectes en lo que pueda llegar a suceder en un futuro inmediato. Si ya estás en una relación de matrimonio o compartiendo tu vida con alguien bajo el mismo techo, te dice el universo que tienes que ir más allá de la ilusión. Tu relación actualmente está como estancada, no sucede nada bueno o nada nuevo. Sientes que es como una monotonía, entonces depende de ti que empieces a imprimirle ese toque de sensualidad, ese toque de sorpresa, regresar a las sorpresas de antes, a las pláticas largas por la noche. Depende de ti que vayas más allá de la ilusión para que esta relación se siga fortaleciendo y sea duradera. Si te encuentras en un estado de soltería, te dice el universo que no te estreses, deja que las cosas pasen. No estás en el momento indicado para tener una nueva pareja o una nueva oportunidad en el amor, así que suelta todo ese estrés, relájate para que puedas conocer al amor indicado en las próximas semanas. En la prosperidad, te dice el universo, no es momento de realizar inversiones. Tu economía está resguardada, está bien, pero no la inviertas, no te asocies. No es muy buena semana todavía para cambiarte de trabajo. Ten cuidado con esos complot, con esas personas que te quieren poner el pie. Trata de enfocar más el tiempo en tu familia para que esa prosperidad que tienes la empieces a utilizar en las necesidades de tu hogar. En tu suerte, el día de éxito y prosperidad es el 2. El color que te va a llevar hacia esa paz y tranquilidad es el morado para que transmute toda esa mala energía. Y tu número de la suerte es el 2. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de Lanza de Luz. Te invito a que comentes qué ha pasado en tu vida a partir de que escuchaste este maravilloso horóscopo, si has seguido las sugerencias que se te han dado, cómo te han funcionado. Y bueno, recuerda que soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.